Miren, familión, el famoso bollito de chícharo, miren. Un poquito, voy a utilizar nada más una latica de esta de... Ahora lo ponemos en agua, lo mojamos. Bueno, clave de chícharo, miren. Como que es el chícharo ese. ¿Vieron el poquito que yo eché anoche? Miren para acá. Creo que solo hay dos lugares aquí donde se muele el chícharo este aquí en esta ciudad. Con los ajitos poquito. Tienes que hacerlo chiquito, no lo puedes hacer muy grande. Porque ¿qué pasa? Si lo haces grande, no se cocina. ¡Qué hola, familia! Bienvenidos a otro video más en nuestro canal. En el día de hoy les vamos a mostrar cómo se hacen los famosos bollitos que están muy de moda por estos días en nuestra ciudad. Sin duda se ha convertido en un negocio que ha salvado a muchas familias cubanas por estos días. Y hoy en nuestro canal les vamos a enseñar cómo se hacen estos famosos bollitos. Así que acompáñenos en esta aventura del día de hoy que parece estar bien interesante. Comenzamos, mi gente. Así es como normalmente se venden estos bollitos aquí en las calles de nuestra ciudad. Son los llamados vendedores ambulantes o comida callejera, como se les dice en otros países. Miren, familión, el famoso bollito de chícharo, miren. Mira, mi gente, yo antes hacía esto. Este fue uno de los primeros trabajos que hice cuando vine a esta ciudad. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Como siempre les he dicho, mi gente, ¿ya? ¿Hecho más? Ya. Como siempre le he dicho, familia, esto es chícharo. Siempre le he dicho que esto es chícharo. Esto es chícharo. Chícharo con unas cuantas cositas que después le voy a explicar en la casa cuando yo vaya para la casa. Vamos a poner un toque abajo. ¿Cómo está la, esto? Ah, por aquí. ¿Y con qué tú mueves esto aquí? ¿Con, este? Con la pinza. Yo tengo una espátula en la casa, compadre. Ay, se rompió. No, tienes que esperar que... Que bien. Yo tengo una cosa de sacar, ¿ves? Y una para remover especial. Ah, mis fogones antes eran de petróleo, de eso. No eran de así eléctrico como este. Como 4 o 5 años, mi gente, me pasé yo haciendo esto en las calles. Vendía esto en las calles. Y he hecho tantas cosas aquí en la ciudad que no son capaces de imaginarse. Así, ahí está bien. Ya. Escurro bien. Hace rato que no me acordaba de esto, por eso le estoy preguntando al hombre. Ahora en la casa les voy a mostrar más o menos cómo es que se hace esto y yo también voy a hacer en la casa para que ustedes vean más o menos las cosas que nosotros le echamos. ¿Ya? Ya. Perfecto. Hace años que no hacía esto, pero ya lo hice ya. Hace rato que no hacía esto, pero hoy lo hice aquí y recordé viejos tiempos. Mi primer trabajo aquí, bueno, mi segundo trabajo cuando vine de Oriente para esta ciudad en Cárdenas. Voy a hacer esto, mi gente. Ha cambiado mucho desde aquel tiempo a este. En aquel tiempo costaba 3 pesos el cucurucho ese. Y hoy cuesta, mire, 60 pesos. Ha cambiado mucho, pero... empecé haciendo esto. Sí, fueron tiempos bastante difíciles cuando empecé a trabajar en lo que era hacer bollitos. Pasaba mucho trabajo, acababa de llegar a esta ciudad, es decir, era inmigrante dentro de esta propia isla, porque vine desde el oriente de Cuba para aquí, para el occidente, y tenía que buscarme la vida como fuera. También eran otros tiempos, como les dije anteriormente. Pero sí pasé bastante trabajo. Y hoy estoy aquí, gracias a Dios, haciéndole video y compartiéndole mi vida cotidiana a todos ustedes. Hola, familia. Para hacer este famoso bollito, como nosotros lo hicimos aquí en Cuba, en algunos países puede ser friturita, empieza la noche anterior. Es decir, hoy.
hoy se empieza a hacer este bollito. Es de noche aquí en Cuba, es decir, la noche anterior. Se empieza, ¿por qué se empieza hoy por la noche? Porque hay que dejar el chícharo en agua de un día para el otro, como yo lo voy a hacer ahora. Mira, aquí voy a utilizar la medida tradicional aquí en Cuba, que recuerden que es una latica de leche condensada. Como siempre hice en los videos, nosotros los cubanos medimos casi todos los productos con laticas de leche condensada. Como lo que voy a hacer es un poquito, voy a utilizar nada más una latica de esta de chícharo. Ah, otra cosita, este es el chícharo que nos dan, este es el chícharo que nos venden por la bodega. Este chícharo es para un mes, no sé bien, no me acuerdo bien cómo fue que me dijo la mensajera la última vez que trajo el chícharo, pero es este poquito para 2 o 3 meses creo que es, porque vino a atrasar la vez anterior cuando vino atrasado. Este chícharo nos lo venden en la bodega, para 2 meses creo que es. Este es para 3 personas, creo que lo voy a echar. ¿Ya vieron? Una latica de chícharo aquí, ¿qué hacemos ahora? Lo ponemos en agua. Lo mojamos. Observen para acá. Hay que echarle bastante agua. Tiene que echarle bastante agua, por lo menos 3 laticas de esta. Una chícharo 3 de agua por lo menos. Hay que echarle bastante agua porque este chícharo empieza a chuparse el agua ese y empieza a crecer. Se chupa casi todo el agua, mañana ustedes verán, y empieza a crecer, se pone más grande. Miren el tamañito, se lo voy a enseñar hoy. Miren el tamañito que es bien, ay, estoy empezando a regar. El tamañito que es bien pequeño, ustedes verán mañana como este chícharo crece bastante. Por eso es que se echa en agua. Ahora se echa en agua aquí y se deja para mañana. Aquí mismo lo voy a dejar. Esto es para que nos mire con potaje. Lo que queda es para hacer un potaje. Sinceramente no sé en la calle a cómo está la libre chícharo. Debe estar bastante cara porque aquí en Cuba los palomeros, las personas que crían palomas, utilizan el chícharo para darse a las palomas. Entonces esto encarece más el chícharo. También las personas que hacen café, para vender y eso clandestino por las calles, utilizan el chícharo también para aumentar el café. Le echan por lo menos 2 laticas de esta de chícharo y echan una de café. Eso es a veces, una de café. Y entonces lo tuestan todo junto y los muelen todos juntos, entonces sale supuestamente café casi aquí en Cuba. ¿Sabes que nosotros cubanos vivimos en el mercadito? Ya ustedes recuerdan, le puse aquí el chícharo en agua a remojar. Mañana ustedes verán cómo está el chícharo y verán cómo nosotros preparamos este tradicional bollito que se vende principalmente aquí en esta ciudad, en Cátedra. Bueno, después de esta explicación es el momento de ir a la cama. Aquí todo el mundo está durmiendo. Recuerden que en cuanto amanezca voy a moler el chícharo, así que no se separen de ahí para que vean todo este proceso. Como casi siempre, soy el primero a levantarme. Tengo que ir al gimnasio. Voy bien temprano en la mañana porque por el día tengo que trabajar. Así que aprovecho la mañana para ir al gimnasio. Todo eso lo hago, por supuesto, después de asearme. Lo primero es entrar al baño, lavarme la boca y asearme. Y luego para el gimnasio. Esto es una rutina mañanera, si se pudiera decir, de aquí de nuestra casa. Recuerden que hoy vamos a moler el chícharo para hacer los bollitos de chícharo que se venden muchísimo aquí en nuestra ciudad. Este video está súper especial, mi gente. No se lo pueden perder. Por aquí Néstor sigue durmiendo. En unos minutos la mamá lo debe levantar para ir para la escuela. Hoy hay clase. No se crea que se va a escapar. Ahora es el momento que voy arreglándome para ir para el gimnasio. Vamos para el gimnasio. Como ya les he dicho en otros videos, el gimnasio me queda bastante cerca de aquí de la casa. Me voy caminando. Eso lo hago todos los días y así voy calentando.
Mientras estoy en gimnasio, Ramírez está en la casa preparando a Néstor para la escuela. Hoy hay clase. La baño de leche. Pañoleta roja es en quinto colegio, ¿no? En cuarto. ¿En cuarto? Ah, lo escucho muy bien. Néstor, que está loco que le cambien la pañoleta. Quiere la pañoleta roja ya. Ya voy saliendo de gimnasio ya. Vamos para la casa, que recuérdense que les voy a mostrar más o menos cómo se hace el bollito de chícharo aquí en Cuba. Aquí en esta ciudad de Cárdenas. Vamos a ir a casa de estas personas que muelen, que se dedican a moler el chícharo este. Hace falta que nos dejen grabar ahí para que ustedes vean más o menos cómo se hace este negocio aquí en Cuba. Nos vemos en la casa. ¿Cuál colegio ya? Ay, chicos. Ahora les voy a mostrar el chícharo. Miren lo que la ve del chícharo, miren. Ay, ya empecé a cagar la cagadera. Miren lo que la ve del chícharo, miren. Como crece el chícharo ese. Vieron el poquito que yo eché anoche, miren para acá. Miren. Este es el poquito de chícharo que yo eché anoche. La latica de leche condensada que eché. Para las personas que no pueden comer harina de maíz o harina como tal, esto es una buena opción. Miren. Ahora lo que toca con esto es ir a molerlo. Ahora yo voy a casa de una persona que se dedica a molerlo, porque no tengo un molino aquí en la casa. Si tuviera un molino, lo hacía aquí en la casa y lo muelo. Vamos a tratar de grabarle esa parte, si esa persona se deja. Y nos vamos a moler el chicharro, familión. Acompáñenme este video que está bien interesante. Otra cosa, antes que se me olvide, también nosotros le echamos de todo tipo de especies. Como por ejemplo, ahora le vamos a echar ajo porro, que es el que da el saborcito rico de verdad. Tenemos el ajo porro. Ahora también, aquí quien le dice cebollino, yo le digo ajo porro. También, familia, un ají cachucha, o unos ajíes de cachucha y unos pimientos le vamos a echar. Aquí nos va a faltar el ajo porque de verdad que no tenemos ajo aquí en la casa. No tenemos ajo de corazón, no tenemos ajo. Y eso sí nos va a faltar. No, no, así ya, normal. Sí. No, Diego, no, ¿qué te vas a caer? Aquí está, lo estoy echando todo en el pozuelo esto, mejor dicho, mi esposa me está ayudando porque lo voy a dar separado a la hora de... No, no le quito la semilla. ¿Cuánto es semilla? Ahí, que no se muele. Enjuágalo nada más. Sí, eso nada más. La semilla da un toquecito a picante, así, picantico. Familia, voy a moler el chícharo ahora. Voy en la bicicleta a moler el chícharo. Y ustedes verán qué rico queda esto. Cuando se hace en la casa queda mucho mejor. Si tuviera más cosas para echarle, le hubiera echado y quedaba mejor. Pero bueno, con lo que le eché, va a quedar bastante bueno. Ya ustedes verán. Aquí en esta ciudad hay muchos puntos vendiendo eso hoy por hoy. Es una nueva forma de que los cubanos, las personas de aquí, se busquen la vida. Donde se muele esto está bien lejos de la casa. Por lo general, creo. A ver.
Creo que solo hay dos lugares aquí donde se muele el chícharo este aquí en esta ciudad. Vamos a ver si este está trabajando, porque con el tema de los apagones eso no estaba haciendo nada, no estaban trabajando. Creo que es por aquí. Si no me equivoco, creo que es por aquí. Vamos a preguntar aquí en esta casa. Buena. Buena. No, ¿dónde es que muelen chícharo y esas cosas por aquí? Dale, gracias, mi niño. Bueno, no es por aquí. Vamos a ver si es en esto. Buena. Oye, una preguntita ahí. ¿Dónde es que muelen chícharo y eso para bollito y esas cosas? ¿Dónde? Esa cajita verde ahí. Dale, gracias, mi niño. Bueno, dicen que es aquí en esta casita verde, pero está cerrada. Vamos a ver. Buena. ¿Aquí donde muelen chícharo y eso? Sí. ¿Están moliendo ahí? Bueno, mi gente, ya molimos el chícharo, pero no nos dejaron grabar. La señora no quiso que grabáramos. Es un molino normal, no tiene nada de otro mundo. Así que vamos para la casa y vamos a mostrarle más o menos cómo queda este sabroso bollito de chícharo, familia. No es todo el mundo el que te permite entrar a su casa y que grabes. Yo los entiendo y los comprendo. Quería haberle mostrado más o menos el molino cómo es, pero creo que va a tener que ser para la próxima aventura. Ya vamos de regreso para la casa. Bueno, familia, y aquí está molido el chícharo. Miren cómo queda con los ajitos porro, los condimentos que yo le eché. Así va quedando esto, así va quedando el chícharo molido. ¿Qué ustedes creen? Queda bastante bueno. Ahora vamos a probar friéndolo y Ramírez le va a decir a ustedes qué tal el sabor. Mira, este King Néstor, ¿sabes lo que es esto? ¿Eh? ¿Sabes lo que es esto? Yo sí. ¿Qué es esto? Bollito. Ah, vamos a hacer unos bollitos aquí en la casa ahora. Amor, ¿qué tú crees si le echamos un sobrecito eso de... ¿Cómo se llama esto? Iberia, para que dé un poquito más sabor. ¿Se lo echamos? ¿O lo dejamos así natural? Déjalo así, porque tú estás enseñando cómo se llama en Cuba. Ah, en Cuba no lo echan... Así, natural. Uno lo hace a gusto, le echa lo que usted quiera y queda bastante bueno. Así que vamos a empezar a freírlo ahora, mi gente. ¿Cuál te amor? No te digo está actuando. Sí, pero si no, no deja de ver. Yo está ahí. Ya. Vamos a esperar ahora que se caliente el aceite y ustedes verán qué rico quedan estos bolos. De hecho, ¿a ti no te gusta bajo porro tanto, amor? ¿No? ¿Echo más bajo porro? Mira, Diego, ¿cómo está? ¿Echo más bajo porro? No. A ver cómo me queda, porque aquella cucharita que tenía el muchacho ahí era para eso. Esta no. Como a Néstor le gusta esto. Recuerden, familia, que nosotros aquí en Cuba le decimos esto bollito. Pero son frituritas. Thank you.
Ustedes vieron en los videos cómo eso se vende aquí, aquí en esta ciudad. Se vende bastante. Así que los cubanos que ven mis videos, esto es una buena opción, mi gente, de hacer un negocio. Ya que por estos días la situación está tan difícil. También, ¿te gusta el bollito? Cuando lo venden en la calle, por lo general le echan mojito, sal y picante. Son las cosas que le echan en la calle, en los comitos que tienen así los vendedores, tienen esos tipos de cosas ahí. Ahí va Ramírez a echar bollito. Tienes que hacerlo chiquito, no lo puedes hacer muy grande. Porque ¿qué pasa? Si lo haces grande, no se cocinan bien. Acuérdate que esto es chícharo, no es maíz. Chiquito es lo que permite que se cocine. Grande, si no te grande, queda una bolona ahí que no se cocina, queda crudo por dentro. Miren esto, familia. A simple vista. Ahorita les vamos a mostrar un poco más de cerca cómo queda. Falta sacar la masa, hay que echársela luego. Está bueno, está rico. Bueno, familión, miren aquí. Miren los sabrosos bollitos, miren eso. A ver, amor, enseña para acá. Miren qué cosa más rica. Mira cómo quedan los bollitos, miren. Coge uno ahí. Coge uno ahí. No, acá ven qué. Coge, 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 coge. Está caliente. Claro, está caliente. Pues abajo. Pues abajo está más frío. Pues abajo está más frío. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Está frío? ¿Viste? ¿Ya vieron, familión? ¿Cómo quedan los bollitos de chícharo? Espectaculares. Va a ser una fiesta para descargar en la casa. Las personas que son intolerantes a la harina, lo pueden hacer de chícharo. ¿Ven? Aquí está. Bueno, familia, y así con estos bollitos, el video del día de hoy ha llegado a su final. No olviden suscribirse a nuestro canal, con eso nos ayudan bastante. Regálenos un like, comenten. Apoyen a esta familia cubana que vive aquí en la isla. Nos vemos en un próximo video. Chao, familión.